¿Usted también tiene dolores de cabeza con cierto contacto? Al igual que en muchas redes sociales que permiten bloquear contactos para evitar publicaciones y mensajes molestos, usted también puede evitar recibir llamadas y mensajes de texto de un número en específico. Si lo necesita, al igual que yo, siga estos pasos. Si usted tiene un iPhone, la opción para evadir esas llamadas indeseadas la puede encontrar muy fácil. Solo tiene que abrir la aplicación teléfono, seleccionar el historial de llamadas, oprimir en el contacto que desea bloquear y por último oprimir en la opción bloquear contacto. Pero si usted utiliza un Android, la cosa es un poco más compleja, pero nada del otro mundo. En estos teléfonos no hay una forma universal para bloquear las llamadas de determinado contacto. Todo depende de la versión del sistema operativo y del tipo del celular. De las maneras más comunes para bloquear llamadas desde su Android está hacerlo desde la aplicación Google Phone. Lo que tiene que hacer es abrir la app teléfono del dispositivo, seleccionar la opción historial de llamadas recientes, mantener oprimida una llamada del número que quiere bloquear y presionar la opción bloquear o marcar como spam. Si su Android no tiene Google Phone, puede hacerlo desde el registro de llamadas o desde los contactos. Seleccione el contacto que desea bloquear, oprima más ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccione agregar contacto a la lista negra o todas las llamadas al buzón de voz. Tenga en cuenta que cuando bloquee un número, el dueño de esa línea podrá dejarle un mensaje en el buzón de voz, pero usted no va a recibir ninguna notificación. Y listo,